Y esta nota rápida sobre el super mega juego popular las últimas semanas que se llama Wordle. Si lo han jugado o si han visto estos cuadritos, saben de lo que estoy hablando. Yo empecé a jugar hace como 2 semanas y de repente me meto. No me meto todos los días, pero está bien interesante. Hablamos de esto la semana pasada, ¿no? Sí. En el TNT del juego que una vez al día cambia la palabra y la tienes que adivinar y todo. ¿Por qué hablamos la semana pasada de esto? ¿Cuál era la nota? Porque salió el juego. Bueno, según yo, esa fue la nota. O sea, no me acuerdo. Según yo, el juego ya tiene mucho tiempo. Igual y nada más hablamos de la popularidad del juego. Bueno, sí, exacto. Se hizo popular. La nota aquí es que lo compró el New York Times, güey. Imagínate tú hacer un juego en una página web que tenga millones de usuarios, se haga súper viral y llega New York Times y te lo compra por un par de millones de dólares. Sí, pues ya ves. Pon tu desarrolladora de videojuegos. Un juego tan simple, güey, tan divertido. Qué impresionante, qué impresionante. Yo dije en la semana pasada, el éxito de este juego es que funciona como periódico, donde tienes solamente uno al día. O sea, tienes un rompecabezas al día. Y qué curioso que lo haya comprado un periódico, ¿no? Tiene lógica. El New York Times tiene mucha lógica. El creador, Josh Wardle, subió un tweet avisando la noticia, que no está aquí, pero básicamente resumido dice, yo soy fan de los periódicos que tienen juegos y así, esta es la versión digital de eso y me alegro mucho. Y obviamente le pagaron un dineral asqueroso. Sí, sí. Pero me da gusto también, qué padre que haya creado este juego. Leí ahí un poquito de su historia. Él desarrolló el juego para su esposa. Órale. Dice que su esposa quería un juego sencillo de adivinar palabras y que no existía uno. Y él era, pues así, medio programador. Entonces diseñó un juego así rapidito para que su esposa juegue. Y luego lo puso en la website y como que empezó a agarrar popularidad y lo empezaron a compartir y más gente le entró y se hizo esta comunidad grandísima de Wordle y gente compartiendo sus resultados en Twitter y llegó a lo que es y lo vendió, güey. Bien por él, me da mucho gusto este tipo de historias. Si no han jugado Wordle, está muy bueno. Por ahorita va a estar gratis en el New York Times. Por ahorita. Eso está bien peligroso. Sí, está peligroso. Para todos los fans de Wordle, igual y en un par de meses, cuello y vas a tener que pagar la suscripción de New York Times para poder jugar. Suena lógico eso. Sí. Muy lógico. A mí también me suena lógico y tristemente vamos a perder un juego, pero me da gusto por el creador, güey. Claro, sí, sí. Get the bag. Qué bueno que pudo venderlo y qué padre. Si no han jugado Wordle, sí se lo recomiendo. Nada más busquen Wordle en Google, seguramente les va a aparecer.